Bueno, amigos, pues después de esta meditación que nos ha dejado súper relajados Alberto Lozano, continuamos en este 11 del 11 con más energía, con más intervenciones y en esta ocasión le toca el puesto a mi gran amigo que ya ha estado muchas veces aquí, Jordi Morella. Jordi, amigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes en el día de hoy. Y bien, estoy bien y con dispuesto y sinceramente que es un día, digamos, notable, que no siempre se le ha dado la importancia que tiene, pero realmente nos ha llevado a los tiempos que estamos viviendo. Oye, Jordi, tú ya has intervenido varias veces en este canal, ya mucha gente te conoce, pero ha crecido este canal muchísimo en poco tiempo, somos ya 171.000 suscriptores de todas partes del mundo. Entonces, para aquellos que se han agregado, digamos, hace poquito y que no te conozcan, una breve, pequeñita presentación de quién eres y qué haces para que te puedan conocer, Jordi. Yo ayudo, digamos, a los seres, a las almas, a recordar quiénes son realmente. Digamos que a nivel coloquial vendría a ser como terapeuta, un terapeuta espiritual que trata el apartado del alma, del individuo. Y bueno, soy conferenciante, soy escritor, en fin, soy docente también y trato el tema de la conocimiento, la conciencia, la sanación y el proceso existencial. Jordi, hoy es 11 del 11 y el mes que viene 12 del 12, el último portal ya se acaba. Sabes que antes hablaba con Alberto Lozano de el portal así que se le dio tanta importancia que fue el 12 del 12 del 12, ¿vale? La famosa profecía de los mayas y demás, ¿no? Parece ser que desde ese portal 12 del 12 del 12 hasta ahora, dicen los entendidos que ha habido un cambio energético y espiritual muy grande, ¿no? No sé cómo ves tú esto. Sí, mi intención hoy, en el día de hoy, del 11 del 11, es explicar todo el proceso, por qué surgió este portal, el del 11 del 11, de dónde proviene, por qué, digamos, apareció y las consecuencias a partir de aquí. A lo largo de este encuentro de hoy, pues, digamos, iré comentando para tener una visión, digamos, más global, más amplia de lo que representa y no solo unos números o una etiqueta, ¿no? Correcto. Porque detrás del 11 del 11, del día que estamos hoy, pero en su momento apareció, que ahora también lo comentaré un poco la historia y en qué año apareció, ¿no? Pues realmente esto nos ha llevado a los momentos actuales en que nos encontramos y tiene un papel fundamental debido a una decisión que nosotros tomamos en su momento, que también la comentaré a lo largo del encuentro de esta hora en la cual me encuentro. Hay gente, decía yo a los demás que ya han intervenido, que hay gente que le da como mucha importancia a los portales, ¿no? Como que son el momento del despertar o que van a tener más energía, pero ¿qué importancia tenemos que darle? ¿Cuál es la importancia real o equilibrada que tenemos que darle a estos portales, Jordi? Lo que tenemos que tener presente no es tanto la etiqueta de portal con el número que sea, sino realmente el fondo. ¿Qué representó la primera vez que se creó o que apareció? A partir de aquí es una secuencia de evolución constante y cada año, que también saldrá ahora cuando me explaye o nos explayemos un poco más en este encuentro, para tener una visión más amplia, más general y no tanto tan concreta de etiqueta, porque las etiquetas limitan. Y este portal lo que hace no es la limitación, sino lo que hace es todo lo contrario, libera. Que lo comentaremos ahora, si lo crees conveniente, pues digamos podemos empezar ahora y así. Bien, esto ya todo empezó en el siglo pasado, en el año 1962, digamos que los seres de la luz se dieron cuenta que esta Tierra ya no sería
como se habían anunciado todas las premoniciones que se habían dicho anteriormente, ¿no? Sino que realmente habría una continuidad, digamos, para el planeta Tierra y con todos sus habitantes. Esto fue en el año 1962. 25 años después, en el año 1985, a través de Crayon, pues realmente se nos especificó mucho más todo esto y se vio que el individuo que vivía en este planeta donde nos encontramos ahora, es decir, nosotros, pues realmente tenía unas posibilidades y que realmente tenía unas capacitaciones que podía dar un paso más en su proceso evolutivo. Esto fue en el año 1987. Y fue en el año 1992 cuando se nos consultó a todas las almas de este mundo si nosotros nos queríamos hacer cargo de las energías de este planeta. Hasta entonces, habían seres celestiales en diferentes lugares, de manera que antes, en el siglo pasado, tú podías ir a un lugar de la naturaleza y respirabas un ambiente muy concreto, de mucha paz, mucha tranquilidad, debido a la presencia de estas entidades que habitaban nuestro mundo en el cual nos encontramos actualmente. Pero se nos consultó si nosotros nos queríamos hacer cargo a todas las almas que habitábamos en aquel momento, en el 1992, el 11 del 11 de 1992, se nos consultó esta consulta y la respuesta fue positiva. Es decir, que a partir de entonces nosotros nos haríamos cargo de las energías y del proceso evolutivo de este mundo, que ya no, digamos, los seres celestiales de la luz que hasta ahora controlaban toda la parte magnética y energética, pues se irían, se elevarían y nos dejarían a nosotros como, digamos, los elementos, las raíces energéticas a partir de entonces. Y fue en el año 94, el 12 de 12, de 1994, cuando se nos hizo lo que se llama el traspaso de la antorcha. La tenían ellos y ahora nos la dieron a nosotros, como queriendo decir, ahora tú llevas la luz, por lo tanto, ahora tú puedes ver todo lo que pasa en este mundo y qué hacer. Con esta luz, con esta antorcha que recibimos de ellos, es una metáfora, pero que se entienda, con esta antorcha, con esta responsabilidad que nos pasaron, porque nosotros accedimos, a partir de aquí ya se nos abrieron una serie de puertas, empezando con el cambio de milenio. Desde 1994 hasta el año 2000, digamos, fue como un preludio. Hubieron 144.000 almas que desde el cielo, desde el universo, se les aceleró su proceso de conciencia, de toma de conciencia acelerada, para que estas 144.000 personas realmente pudieran ser la base, distribuidas en diferentes continentes, pudieran ser la base de esta evolución planetaria en la cual nos encontrábamos. Bien, a partir del año 2002, con el cambio de milenio, cambiaron las energías, como queriendo decir, bien, como os encargáis vosotros, necesitáis un tipo de energía más elevada. Y se nos concedió. Y debido a esto, a partir del 2000, sobre todo 4 hacia adelante, pues ya empezaron a aparecer esto de cursos de autoconocimiento, talleres a partir del 2004 hacia adelante, pero numerosos. Todo a raíz de este cambio energético y que nosotros nos hicimos cargo de las energías. Esto llegó a nivel de toda la humanidad y ya empezaron estos seres a hacer los primeros cursos, los primeros encuentros, los primeros talleres relacionados con el autoconocimiento. Fue hasta el 2012 cuando, digamos, se nos dijo a nivel celestial, muy bien,
habéis tenido un tiempo para iros preparando, para empezar a dar los primeros pasos y tantear a ver cómo moveros en este mundo. Y entonces, a partir del 2012, de una manera, es el principio de una nueva etapa. Durará unos 11 años, hasta el 2023, que es el año que viene. Durante estos 11 años, de alguna manera, ya será como todos los pasos que deis a partir de ahora, que sean para establecer vuestra base, para conectar con vosotros mismos. Y de ahí todo lo que hemos vivido. ¿Qué pasa? Que para conectar con nosotros mismos, hemos tenido que necesitar tiempo para estar con nosotros. ¿Entendéis ahora por qué el confinamiento? Solo es una muestra para que aquello que nosotros accedimos, todas las almas que habitábamos aquí, dijimos, sí, yo me quiero hacer responsable de mi vida y del planeta Tierra. Y bueno, estamos en esto todavía. Todo esto. Jordi, por lo que te estoy entendiendo, el año 23 sería como un comienzo nuevo de unas nuevas energías. De empezar a ver, porque este año ya es el final de una etapa, de alguna manera. Y a partir del 23 se acabará de finalizar es lo que estamos haciendo y empezaremos ya muchos. Cuando digo muchos, me refiero a que ha habido alguien ya que ha ido transmitiendo que este año es el principio de una nueva etapa. Vendría a ser como el inicio, pero los verdaderos inicios se empezarán a ver a partir del año que viene, hacia adelante. Todo este proceso. Oye, todas las cosas que ocurren, ocurren por algo, incluso lo que llamamos cosas malas, ¿no? Incluso hay quien dice que la guerra de Rusia y Ucrania tenía que ocurrir como la pandemia, como dices tú, para mover nuevas energías y nuevos pensamientos, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de la guerra? Hablando de las energías, la guerra de Rusia y Ucrania. Mira, antes que nada, yo lo que diría es que no lo veáis como algo negativo, porque como has dicho tú perfectamente, es todo tiene su sentido. Y por lo tanto, esto también tiene un sentido de evolución espiritual. Es cierto que a veces, debido al mundo mental que uno ha llegado a vivir según le han inculcado y las pautas que de su entorno y se las ha hecho suyas y ha vivido, para poder dar estos pasos del 11-11 del día de hoy en que nos encontramos, a veces nos tenemos que encontrar con situaciones supuestamente adversas para replantearnos a ver qué debemos de aprender o qué representan o qué dicen o cómo me encuentro yo ante esto. Mira, concretamente, aunque estemos en el 11-11, hoy he tenido una llamada con alguien. Hemos estado mucho tiempo hablando por teléfono, que decía de que, bueno, que cómo podía ser que estaba viviendo en estos momentos de cambios, grandes cambios que estamos haciendo para llegar a nosotros mismos y a evolucionar vibracionalmente el planeta y ayudar a evolucionar también el universo, a elevar más su vibración todavía, de alguna manera. Me decías que, mira, me ha pasado una cosa que todos son bajones, 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 bajones. Luego de hablarle, de explicarle la situación, esta persona ha podido llegar a entender, ahora es esto lo que me falta. ¿Qué sucede? Que cuando vivimos situaciones de cambio, siempre que hay un cambio, normalmente, o la mayoría de las veces que hay un cambio, es debido o sucede a un altibajo. ¿Para qué? Para que nosotros, reequilibrémonos nosotros mismos. Para que no nos durmamos, ¿no? Exactamente. No nos dejemos llevar por aquello, viéndolo mentalmente, porque con el 11-11 nos dijeron, bien, para llegar a ser tú y llegar a evolucionar, a, digamos, a manifestar tu verdadera esencia en este mundo y ayudar a la humanidad y a este planeta
a que se lleve a término el gran plan divino destinado a él, para eso tú tienes que ser tú. Por lo tanto, siempre ves a tu interior y no vivas desde tu mente. Vive desde lo que sientes tú, de lo que se conoce coloquialmente, desde tu corazón. Yendo a nuestro interior y sobre todo del año 2017 hacia aquí, ha habido una evolución en este sentido muy grande, que cada vez hay más, digamos, seres que empiezan a escuchar aquello que sienten y llevarlo a término. Desde esta época, 2017, hasta el día de hoy, el 11 del 11 del 2022, pues he llegado a personas que se han puesto en contacto conmigo, digamos, conforme están aprendiendo mucho, se están dando cuenta que realmente ellos sí que pueden, pero esto es un proceso que hay que seguir y que todos debemos de seguir. También tengo que decir que debido al 11-11 hasta el 2012, que en el 2012 ya se nos dijo, bueno, cambiamos, elevamos más la energía, y a partir de 2012 la energía cada X años, si no cada año, pero cada X años, años concretos, la vibración energética se ha ido elevando. Hemos recibido más energía de más alta vibración. De ahí, por ejemplo, y también gracias a, digamos, al fondo, a lo que representaba o representa el 11-11, ha habido más erupciones solares que nos trasladan a nosotros y nos llegan los rayos gamma, que son rayos de alta vibración. Realmente todo tiene su sentido y nosotros estamos preparados para poder llegar a aquel quien en verdad somos. Una de las finalidades de estos cambios es que el 11-11 nos dice: bien, empiezas una nueva etapa donde tendrás que liberar tu parte humana y manifestar aquel quien tú eres, tu divinidad. Por eso, durante todos estos años, estamos viviendo lo que estamos viviendo y todavía más. ¿Por qué suceden cosas a nivel mundial? Como, por ejemplo, de las guerras que me has comentado. Una cosa es a nivel individual, que tú necesitas tu proceso, darte cuenta, y por eso te pasan cosas, por decirlo de alguna manera, individualmente. Pero otra es a nivel mundial, porque de esta manera despiertan más las conciencias. Ya, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues realmente despertaron mucho las conciencias. Hubo más solidaridad hacia los judíos, por ejemplo, de la época nazi, en fin, hubo más acercamiento, comprensión y solidaridad hacia todos aquellos que salían perjudicados, por decirlo de alguna manera. Pero solo, digamos, eran unos elementos estos seres para que todo el planeta reaccionara. Y así hemos ido elevando poco a poco. Por eso, en el año 1987, los de nuestros seres celestiales vieron que podríamos estar preparados para dar un nuevo paso. Y de ahí, en el año 1992, se nos consultó: ¿qué? ¿Lo queréis dar este paso? Bien. Y en el 94, pues, no se nos dijo: todo vuestro. Y a partir de entonces, pues realmente todos son puertas abiertas. Es cierto que hay quien no las quiere cruzar, estas puertas, pero aquí es donde está el hecho de, en el año 2012, se tomó la energía vibracional que había en el planeta Tierra y se instauró esta misma energía en otro, digamos, planeta, en otro universo diferente al nuestro. ¿Por qué esto? Debido todo al 11-11, al día que estamos hoy. ¿Por qué todo esto? Porque para llevar a término la finalidad o el objetivo de ser uno mismo y de elevar, digamos, las vibraciones, mostrando la divinidad cada uno,
se necesita un tipo de ser, digamos, de persona o de individuo, de almas dispuestas. Todos aquellos que no quieran cambiar actualmente en nuestro mundo, o que se aferran a lo establecido, que se aferran, digamos, a la parte mental, estos seres no volverán a reencarnarse aquí en este planeta, sino que ya nacerán en el otro universo. Oye, Jordi, hablando de esto de ser uno mismo, espiritualmente hablando, más profundamente hablando, hay mucha gente de este canal que me manda mensajes a diario, y precisamente una de las cosas que me dicen es que a veces, pues tú sabes, ¿no?, por la familia, por los roles, por lo establecido, hay gente que le da miedo salir del armario espiritualmente hablando, ¿no? ¿Y qué consejo se le puede dar a esas personas que queriendo ser ellas mismas, pero se sienten como, sabes, ¿no?, como presionadas o agarradas? ¿Qué se les puede aconsejar, Jordi? Normalmente, cuando uno vive, digamos, con esta actitud ante la vida, teniendo presente todo lo inculcado, todo lo que se le ha transmitido. Esto no hagas, esto sí. Exactamente. Lo que sucede es que llega un momento que todo lo inculcado desde el exterior se lo hace como propio, porque ve que es la manera de vivir según en el ambiente que se encuentra. El 11-11 nos dice: libérate de tu pasado para mostrarte tú quien en verdad eres. Uno de los pasos a dar en personas, o que, digamos, siempre expongo o sugiero o aconsejo, es: escucha aquello que tú quieras hacer. No tengas miedo, porque los miedos son frutos de la identificación con tu entorno. Y lo que se debe de hacer en estos tiempos de cambio es vivir no desde el mundo exterior, sino desde el mundo interior. Es cierto que a veces hay personas que necesitan una ayuda para dar estos pasos, pero que sí que es importante, o es esencial, más que importante, que uno escuche su interior y empiece a ir aplicando, digamos, aquello que siente, que le hace sentir bien en su interior. A lo mejor puede empezar con pequeñas cosas que no son principales en su día a día, pero así se empieza. Lo que sí puedo decir a todos estos seres, a todas estas almas, personas que me has comentado y que están, y yo también he llegado a conocer y estoy, digamos, cerca de personas que también son mentales, que es empezar a vivir desde el corazón. Yo a estas personas realmente lo que les diría es: confía, ten la esperanza de que hay otra vida. Y también os diría que cuando uno, al principio hay muchos miedos, quieres decir que podré salir adelante, quieres decir que podré pasar cada mes viviendo, y quieres decir que tendré el dinero adecuado, quieres decir que... Yo, por mi experiencia, sí que os digo que cuando uno está siendo él mismo, el universo te da todo lo que necesitas. Y lo digo por experiencia propia. Qué importante eso que has dicho. Qué importante eso que has dicho. Es importante que uno sea él. ¿Qué pasa cuando vivimos desde la mente, desde nuestra mente? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. El ego. Y entonces, el querer una vida según uno quiere, dependiendo de lo establecido que le han inculcado, lo que estás haciendo es limitándote. Que no son conscientes aquellos que dan estos pasos de no, es que me tengo que adaptar a lo que hay, porque la vida no es como tú lo dices, señalándome a mí, ¿no? Bueno, todos aquellos que han dado pasos en este sentido, sus vidas han cambiado. Y lo digo por experiencia propia. Es decir, que he ido tratando gente o almas que han venido abiertas. Para esto he dicho la palabra abiertas. Abiertas de corazón. Dispuestas a no tener miedo. Pase lo que pase, todo lo que necesites se te va a dar. Oye, hablaba con Carmen Soriano, que todos los que hemos
he experimentado el despertar de estos dones, sobre todo desde niños, como yo, como ella, como muchos, ¿no? Pues hemos sufrido una especie de bullying, ¿no? De la familia, del colegio, de los amigos. Entonces, aquí la cosa importante, como has dicho tú, es ser uno mismo y no tener vergüenza o miedo a manifestar, pues, pues ese ser auténtico que uno es, ¿no? Es lo que te estoy captando todo el tiempo, Jordi, ¿no? Una de las cosas que quiero, digamos, remarcar es que, o comentar, es que cuando uno nace en el seno de una familia que es muy estricta, es muy mental, no es porque sí, no es porque sí, sino porque esta actitud de ellas, de estos seres de la familia, padre, madre, o a lo mejor hermanos, tíos, etc., te están ayudando cuando tú sientes que no piensas igual como ellos, que cuando sientes que esto no se debería de hacer así, lo que está permitiendo es que te hace que tú vayas a tu interior. Entonces, cuando ves que tu entorno es contrario a lo que tú sientes interiormente, vas a tu interior para sentirte bien. Y es el único lugar, y también lo digo por experiencia, a lo largo de etapas de mi proceso, de mi vida, ¿no? Que te das cuenta que el único lugar donde te encuentras bien es contigo mismo. Y cuando estás contigo mismo, entonces cuando se van abriendo las puertas de tu interior, y es cuando vas conectando con tu esencia, cuando te vas dando cuenta de quién eres en verdad. Y no es tal como te lo han dicho, porque tú no eres como te han hecho. Tú eres realmente aquel que en verdad eres, que ya lo llevas innato. Y lo que nos dice el 1111 es decir, muy bien, abrimos la puerta del portal, digámoslo así, para que cruces este umbral, que al otro lado hay mucha luz, y dejes todo tu pasado y empieza a vivir según lo que sientes tú en tu interior. Y también por eso, las excusas, ¿no, Jordi? Excusas. Es que ahora no es buen momento, es que ahora me va mal, es que ahora, ¿no? Siempre la gente busca una excusa para decir que ahora no es buen momento para despertar, Jordi. Las excusas son miedos. Son dudas. ¿Quieres decir que, bueno, a lo mejor todavía no? Pero todo esto son miedos. Y el miedo realmente desaparece de ti cuando empiezas a conocerte. Desde el 1992 o 94... que ya nosotros nos hicimos cargo, las energías crecieron y por lo tanto ahora es la hora de ser nosotros mismos. Todo esto irá más, porque cada vez se va acelerando más el proceso. Ya no hay vuelta atrás, ya no... Ya, digamos, todos aquellos que han despertado, y habrá también, os lo digo, grandes despertares de conciencia en los próximos años. Mañana, quien dice mañana, dice el año que viene, empezamos como una nueva etapa. Este año es de preparación y establecer las bases para empezarlo a partir del 23, de alguna manera. Y así entonces... Que, sí, sí. El 23, ¿sí? Has dicho, me he quedado con lo que has dicho, que es muy importante para no perder el hilo, que venimos de una etapa que digamos que termina ahora, en este año, sí, sí. A partir del 23 otra nueva etapa. Pero la pregunta del millón, como digo yo, tú has dicho algo también importante, que el que no quiere despertar... Hay que respetarlo, porque en su momento, si no quiere despertar, cuando trascienda, ya no vendrá aquí. Pero en cambio, sí que van viniendo unos niños diferentes, los índigo, los cristal sobre todo, y los niños del arco iris que van apareciendo cada vez más. Correcto. Estos niños ya vienen con una conciencia y van ayudando a elevar el plan. Esto representa también que están ayudando a todos los adultos, decirles padres de estos niños, abuelos de estos niños, tíos, hermanos de estos niños, etc. Porque ellos son una gran base. Y todo esto proviene
del 11-11, del día que nos encontramos hoy. Si no, estos niños de este tipo no vendrían todavía. Pero como nosotros dijimos sí, ellos, digamos, el universo se nos concedió para elevar las energías de este planeta, de este mundo que nos encontramos, a estas almas con una conciencia elevada. Y todavía vendrán niños con una elevación conciencial y una vibración muy alta, pero todavía la Tierra no está preparada. Pero vendrán, no tardarán en venir. Dejemos que pase el tiempo que sea necesario, pero ya no hay vuelta atrás. Así que, Jordi, en resumen rápido, el mensaje que yo capto tuyo es: por favor, no pongas una etiqueta del 11, el 11, el 12, el 12, no, sino quédate con la idea general, que es que estamos evolucionando espiritual, interiormente hablando, ¿no? Y que esta es una etapa importante para una evolución grande que vamos a tener. Hasta ahí es todo lo que yo te he captado, ¿no, Jordi? Sí, nos tenemos que quedar, si es que se puede decir así, con el fondo, el sentido de lo que representa el 11-11, no con la etiqueta. Y uno de los pasos importantes en los tiempos de cambios que estamos viviendo es: no te quedes con el conocimiento que aprendas. Porque el fondo de este conocimiento, a través de un taller, un encuentro o lo que sea, lo tienes que integrar en ti. Y esta integración del conocimiento es pasarlo aquí. Es a través de la aplicación diaria. Aplícalo. Porque normalmente la gran parte todavía se quedan con el conocimiento. No, no, esto ya lo sé. No, no, hombre, esto ya lo oí una vez que lo dijeron. Sí, pero tú lo sientes, lo tienes integrado. Cuando nosotros aplicamos el fondo de los conocimientos, de los encuentros, de las sesiones individuales, cuando tú lo aplicas en el día a día, lo integras. ¿Qué pasa cuando integramos esta energía de alta vibración? Que potenciamos, activamos todo nuestro potencial espiritual. Y por lo tanto estamos facilitando el abrir la puerta de este castillo, estas puertas enormes del castillo, para que tú, tu alma, tu esencia, pueda manifestarse libremente. Buda dijo: si tienes conocimiento pero no lo pones en práctica, el conocimiento no sirve de nada. O sea, esa es la verdad de lo que estás diciendo. Correcto. Oye, antes de que hagas la meditación, me gustaría que lances un mensaje final para todos los que nos están escuchando, o un consejo, algo que tú sientas que tienes que decir, Jordi. La vida depende exclusivamente de ti. Cuando en algún momento te encuentras coaccionado porque no puedes llevar a término aquello que tú quieres, es porque hay algo que todavía no te das cuenta que tú puedes. Porque la vida, tu vida, depende exclusivamente de ti, de nadie más. Tú tienes un potencial divino dentro de ti. Y este potencial divino, cuando conectas con él, que se encuentra en tu interior, es innato en todos, en todas las almas que habitamos en este planeta. Es cuestión de que te des cuenta de que quién eres tú, y por lo tanto luego todo lo que necesites te vendrá, y todos los pasos que des verás los resultados y la alegría, la felicidad, digamos, el bienestar, la paz, la relajación, la serenidad y el equilibrio serán en ti. Hagas lo que hagas, te encuentres en las situaciones en que te encuentres, pero tú serás tú. Qué bonitas palabras para terminar. Desde luego que, Jordi, escucharte siempre es un placer, es una maravilla. Bueno, Jordi, pues los últimos momentos, minutos, van a ser para una meditación donde tú nos lleves, donde tú quieras, y nos des la energía o nos ayudes a encontrar esa conexión con la energía de este día. Así que todo tuyo este momento, Jordi. Gracias, Alberto.
Para todos aquellos que ahora en estos momentos estás escuchando y viendo este encuentro aquí en el 11-11, lo que os diría ahora es poneros cómodos, sentaros, cerrar los ojos tranquilamente y concentraros en vuestra respiración. No forcéis la respiración, sencillamente centraros en el aire que inspiráis y luego en la expiración, como el aire sale de vosotros. Ir respirando y centraros solos en la respiración, en el aire que entra dentro de vosotros, dentro de vuestro cuerpo, de vuestra esencia interior. Notáis cómo este aire cada vez va entrando y ocupando más lugar de vuestro interior, de vuestro cuerpo. Va cogiendo todo aquello que no os pertenece por naturaleza y en la expiración lo vais sacando. Dejaros llevar por esta respiración, sin forzar, solo centraros en este aire, cómo cada vez va profundizando más en vuestro interior, en estos rincones que va cogiendo todo aquello, aquella posible densidad, dolor, malestar que podáis tener, y lo vais expirando. A medida que vais respirando, ir relajando los hombros, vuestros brazos, tranquilamente, sin hacer grandes movimientos, solo relajaros, concentraros en ellos y relajaros, así como en vuestra cara, la mandíbula, vuestras cejas, los ojos, e ir tomando conciencia de este aire que continúa entrando y vuestro cuerpo se relaja cada vez más. Cada vez os vais sintiendo mejor. Hay como más tranquilidad. Es igual deshaceros de todo. Ahora sois vosotros. Ahora, en estos momentos, estás contigo mismo. Y te sientes vacío, relajado, totalmente. Una vez vas sintiendo cada vez más este estado de relajación profunda, de bienestar, como si estuvieras como flotando, sin ningún esfuerzo, como si nada te importara, es igual. Cuando sientes este bienestar, te das cuenta que delante tienes como una puerta de luz delante de ti. Obsérvala. Diríjate hacia ella. Ves dirigiéndote al umbral de esta puerta y quédate a dos pasos de ella. A dos pasos. Y hay mucha luz al otro lado, pero tú quédate aquí. Aquí donde estás, en este estado de relajación, de bienestar. Da un paso adelante, uno solo, y empieza a sentir esta luz. Siéntela, siente lo que te está haciendo sentir, esta luz que está como en contacto contigo, con tu parte frontal, con tus pies. Y cuando sientas realmente lo que te está transmitiendo esta luz, cuando tú quieras, adéntrate, cruza el umbral y adéntrate dentro de esta luz. Tranquilo. Puede ser que a lo mejor papá
parte de la sensación que vas sintiendo. Puedas ver alguna luz que te rodea, como si fueran seres de luz, pero tranquilo, quédate aquí donde estás. Esto que estás sintiendo, eres tú. Este es el verdadero ser que tú eres. Quédate aquí, sintiéndote rodeado, a lo mejor por estos seres de luz o por esta luz que te hace sentir bien. Yo soy lo ilimitado del espíritu de la luz. Yo soy la percepción de la gloria de Dios. Yo soy la percepción del poder de Dios. Yo soy la percepción de la llama violeta que puede, por el poder de Dios, transmutar toda sustancia oscura en la pureza de la gran luz cósmica. Yo soy la libertad de la limitación. Yo soy la libertad del miedo. Yo soy la libertad de la inquietud y la preocupación exagerada. Yo soy el compromiso que entrega mi alma y todo mi ser a las manos de un Dios infinito. Yo soy la libertad divina en manifestación. Yo soy la felicidad divina en manifestación. Yo acepto la libertad, mi libertad, ahora. Siente este estado. Es algo innato tuyo. Es parte de ti. Tú eres esta sensación constante. Haz una respiración profunda, sintiendo lo que estás sintiendo. Y poco a poco, ves abriendo los ojos, pero sintiendo lo que estás sintiendo, concéntrate en lo que estás sintiendo. Cuando quieras, puedes abrir los ojos, amada alma. Esta eres tú. Bueno, Jordi, tengo un problema, que como yo soy el que dirijo el programa y hoy he hecho todas las meditaciones, incluida la tuya, estoy en un estado que es difícil de explicar, de paz, y lo que he experimentado con tu meditación, el lugar que he visto, que ya lo he visto muchas veces y ya he estado ahí, y que lo vuelva a ver, pues es que no tengo palabras para agradecer lo que he vivido gracias a esa paz que transmites, Jordi. Yo te lo he dicho siempre, no digo que los demás que intervienen aquí sean peor o mejor, pero tú transmites en tu forma de ser y de hablar una paz que hace que sea fácil caer en la meditación. Así que muchísimas gracias por este regalo que nos has hecho, Jordi, de verdad. Gracias a ti y a todos aquellos que en un día como hoy nos estamos encontrando, nos estamos viendo. Agradezco muchísimo el poder colaborar, estar con todos vosotros. Gracias a todos. Yo, Jordi, deseo que estos eventos de portales o de lo que sea, hoy es del portal y mañana puede ser por otra situación, pero que puedan significar algo, que no sean solo un entretenimiento. Me aburro, vamos a ver qué dicen estas personas,
que pueda de verdad abrir conciencia y darte cuenta, como has dicho, Jordi, que es que no eres esto, que eres mucho más. Y eso es lo que deseo en este encuentro de hoy, que la gente, como dices tú, que no ponga una chapa, el 11, el 11, no, hay más. Habrá grandes despertares de conciencia en los próximos años a nivel mundial. Lo sé. Muchas gracias, a hermano y amigo Jordi. Gracias. Un abrazo de luz. Gracias. Y Alberto, y a todos los que estáis o estamos todos juntos hoy aquí en el 11-11. Gracias. Gracias, amigo.